No queremos que se radicalice aún más. Es importante retomar la mesa de negociación y más importante es que bajen los tiempos para que esa hora se nos pueda brindar, no en enero ni en septiembre. Le solicitamos que se nos brinde en mayo. La respuesta que recibimos de Marco Vinicio es que ellos nos pagan la hora en el mes de septiembre del 2013. Estamos hablando casi de 15 meses. La base trabajadora no aceptó esa propuesta y es por ello que estamos en esta lucha, en esta movilización, a fin de que reconsideren, porque sí es importante también que el maestro de telesecundaria en estos momentos ya se le valore como tal, porque hemos ya tenido 30 años de servir a Zacatecas, 20 años de sindicalismo y no nos han resuelto demandas torales como son 35 horas, vivienda, normatividad y también cotización de salir. Pedimos al gobierno que reconsidere su postura. Nosotros estamos en la mejor disposición del diálogo para poder nosotros entablar, llegar a una negociación que llegue a buenos términos y a buen puerto. Esto con la intención de que se le vaya, que se le abone a fortalecer el bolsillo del maestro de telesecundaria. Exigimos pues, o pedimos que por favor reconsidere esta propuesta.